¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? Aquí estamos y aquí seguimos en Primera Plana Televisión. Ya nuestros televidentes pues ya estarán haciendo conjeturas en relación a la ideología, al pensamiento de la persona invitada, que siempre lo emparejo con el color de mi suéter. Este suéter es color rojo, lo que indica que mi invitado es del oficialismo. De manera concreta, ya ustedes lo habrán visto en las redes sociales, se trata del gobernador Rafael Calles, invitado especial a este programa. El gobernador, en los últimos programas de radio, que también se transmite por este canal, ha hecho hincapié en lo que él llama, o lo que llaman los que manejan las redes sociales, TBT, es decir, una retrospectiva de todo lo que se ha hecho. Él ha venido en su programa de radio, repito, sacando algunas cuestiones, anécdotas, obras, cuestiones sin sabores, etcétera, de lo que ha sido su vida pública como alcalde, como parlamentario, que duró un mes, e incluso 4 años al frente de la gobernación. Amparándome en eso, yo también quiero hacer un TBT, una retrospectiva de este suéter rojo. Cuando Rafael Calles era alcalde, vino aquí al programa. En esa época no era difícil conseguir cualquier prenda de color rojo porque estaba el chavismo en su auge. Todo el mundo compraba cuestión de rojo y se me hizo difícil conseguir un suéter rojo. Me regaló uno por allá la sexy, exuberante y atractiva Mariana Lerín, que era el único que me ponía. Dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, no sé si todavía sea dirigente de este partido, pero era el que me ponía. Rafael Calles vino como alcalde y me dijo: Groman, ¿por qué tienes ese suéter tan desteñido? Yo le dije: porque es que no consigo, es el único que tengo. Entonces llamó a Dayin Lee, su actual jefe de protocolo, que en aquella época también era, y le dijo a Dayin: consíguele un suéter rojo a Groman. Adallín vino y me midió y me preguntó que cuál tipo de color rojo me gustaba y tal. Bueno, yo le di todos los datos, teléfono, dirección. Bueno, eso fue cuando cayó el alcalde. Este suéter me lo dio Adallín Lee, fue cuando Calle ya era gobernador. Imagínense ustedes lo que duró Adallín para darme ese suéter. Adallín Lee, que por cierto anda por ahí, eso dio origen a un refrán que se hizo muy popular. Cuando uno llegaba tarde a un acto o un juego a la casa, le decían: caramba, pues tú estás más retardado que el suéter de Adallín Lee. Bueno, para que vean ustedes que la gente, el argot popular también es bueno. Bueno, gobernador, gracias por aceptar la invitación. Yo sé que usted ha estado bastante ocupado. Es la segunda vez que lo invito, la primera se excusó a tiempo, pero ya usted está aquí, cumpliendo no solamente con Primera Plana y con TRP, sino con los portugueseños. Bienvenido. Bueno, gracias, Groman. Gracias por la invitación. De verdad que un saludo muy especial a todo el pueblo de Portuguesa, de Venezuela y de Guanare, que ve este programa Primera Plana. Sí, por Instagram también. Bueno, también estamos por Instagram, qué bueno. Bueno, mira, lo primero es que nunca es tarde cuando la dicha llega. Así es. Así que bueno, te llegó el suéter, gracias a Dios, y cumplimos con el suéter. Bueno, ¿para qué? Y de igual manera, bueno, saludar a nuestra amiga Mariana Lerín, quien se mantiene en la fila de la Revolución Bolivariana y del chavismo y del PSUV. Ah, bueno, fíjese, yo hice un comentario, Mariana, usted... No, yo estoy aclarando. Pues, aclarando por si acaso. Claro. Aunque por ahí dicen que es una simple militante ahora. No. Está activa. Yo la veo en las redes sociales acompañando a nuestro candidato Primitivo Cedeño. Bueno, fíjese que, gobernador, yo tenía tiempo cuando lo entrevistaba a usted, y tengo tantas preguntas que no quise hacer chuletas, porque me vayan saliendo así. Ese era un tema que yo quería tocarle. Ya que usted lo tocó de primero, vamos a tocarlo. ¿Qué opina usted de lo que hizo le hicieron a Mariana Lerín? Porque ella hizo y le hicieron. Ella se inscribió y después renunció. Los vericuetos no los vamos a investigar porque ni siquiera lo sabemos. Y si lo sabemos, no sabemos si es verdad. ¿Qué opina usted de ese ir y venir de Mariana Lerín, una extraordinaria dirigente que inclusive cuando se inscribió dijeron que ganaba la alcaldía de Guanare hasta con la tarjeta de Movilnet, que por cierto, tarjetica es bien mala, por cierto. Está difícil de conseguir. Sí, sí. Bueno, mira, sin duda que es una decisión acertada de parte de ella, ¿no? Ella tiene muchos años militando en el Partido Socialista Unido de Venezuela y creo que, bueno, errar es de humano y corregir es de sabios. Así que en ese sentido creo que tomó la decisión más correcta
en función del beneficio también de la unidad del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la unidad de un pueblo que, bueno, nos quiere ver juntos, sin ninguna duda. Esa sería mi opinión. Creo que hizo lo correcto y que está haciendo lo correcto en este momento, acompañando, bueno, a los candidatos a la revolución para lograr el objetivo de ganar, bueno, la mayor cantidad de alcaldías y, por supuesto, la gobernación del Estado. Fíjese, gobernador, nosotros tenemos aquí un promedio de 50 minutos en el programa y podemos, hay mucha tela que cortar. Usted ha insistido en su programa de radio después de este proceso de elección, sobre todo cuando lo excluyeron como aspirante a la reelección, que usted ha sido un hombre invicto, dos veces alcalde o tres veces. Tres veces alcalde. El diputado por un mes y ganó también la gobernación. Yo difiero un poco de eso, ese invicto, porque cuando usted lo sacan después de la UVC que usted ganó, lo excluyen, las razones, bueno, el reglamento, etcétera, ya usted perdió. Bueno, ahí perdió. Mira, en primer lugar, ¿por qué digo invicto? Cada vez que yo me le presenté al pueblo, el pueblo me apoyó y me apoyó de manera mayoritaria. Cuando te digo en las postulaciones que nosotros sacamos, el 62% de las postulaciones del partido y en votación, según nuestros números, sacamos el 38%. O sea, quiere decir que nosotros, desde el punto de vista numérico, le ganamos a nuestro adversario más cercano. Uno, una carrera entre dos o entre cinco, el que llegue primero es el que gana, es así, ¿no? Y la verdad que nosotros llegamos de primero, tanto en postulaciones como en votación. Lo que pasa es que en esta quiere decir que el pueblo, de alguna manera, nos respondió a nosotros de manera decidida para las elecciones, para el tema de las postulaciones. Habían unos elementos y unos reglamentos que, bueno, había que cumplirlos también posterior al proceso electoral, que lamentablemente no cumplimos, pues. Fíjese, gobernador, cuando usted lo excluye, el anuncio lo hizo Nicolás Maduro al lado de Diosdado, o Diosdado al lado de Maduro, no lo recuerdo. Lo cierto es que ahí intervino Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, y dijo, bueno, el gobernador de portugués, Rafael Calle, no cumplió los requisitos del 35%, etcétera, no va. En esa misma locución de Nicolás Maduro dijo, él va para otras responsabilidades. Bueno, se especuló que va para aquel ministerio, que va para allá, que va para allá, que va de embajador, pero mire, ya han pasado varios meses y a usted nada. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, en primer lugar, como siempre he dicho, yo soy un soldado de esta causa. A mí, para donde me manden y para donde me coloquen. La verdad que yo, entre otras cosas, he considerado y además he pedido a nivel nacional que esperen que yo termine mi periodo. Por razones múltiples, ¿no? Una de ellas que creo yo que es como una, hay que cerrar, digamos, definitivamente. Pero muchos gobernadores que sacaron y los metieron, bueno, en ministro. Algunos a lo mejor solicitaron renunciar. Algunos renunciaron, no solicitaron, renunciaron. Y tenían otro espacio ya listo, ¿no? Te repito, yo estoy abierto a cualquier propuesta. Sin embargo, no le he buscado tampoco. O sea, en pocas palabras, yo he preferido, si a mí me lo preguntaran ahorita, ¿qué prefiere usted? ¿Irse por un ministerio ahorita o permanecer en la gobernación hasta el 21 de noviembre? Yo le diría, yo prefiero permanecer en la gobernación hasta el 21 de noviembre. Cerrar ese capítulo y Dios mediante entregarle la cinta, Dios mediante, al nuevo gobernador del Estado, que obviamente nosotros aspiramos que sea Primitivo Cedeño. O sea, que usted es como lo Boy Scout, ni se niega ni se ofrece. Así mismo es. Bueno, ese golpe, yo lo voy a llamar así, usted dice que es disciplinado y lo que diga, ese golpe de excluirlo, ¿hasta qué punto le afectó a usted de manera personal y de manera política? Bueno, mira, en lo personal es normal, es como un guayabo, ¿no? Es igual cuando una persona pierde un trabajo. Es más, cuando uno pierde un trabajo, que en este caso obviamente es un trabajo también lo que yo estaba haciendo, un trabajo además muy dedicado, muy comprometido y de mucho sacrificio, sobre todo en estos últimos años, por lo difícil que había sido gobernar. Entonces, en función de ese trabajo, le pegó un guayabo los primeros días, pero como todo, uno lo va superando hasta que ve que las cosas no son tan malas tampoco, que vendrán nuevos momentos, ¿verdad? Y que, bueno, obviamente el liderazgo que yo construí fue un liderazgo construido desde muy abajo. A mí nadie me puso aquí porque yo era chévere o mucho menos. Yo construí mi liderazgo y en base a ese liderazgo pude gobernar durante más de 17 años, 13 años como alcalde, 4 años como gobernador. Así que en ese sentido yo creo que desde el punto de vista de lo que yo me planteé como político, ¿verdad?, logré
algunas cosas importantes. Quería, si tú me preguntas, ¿tú querías seguir como gobernador? Si hubiese querido. Pero bueno, yo me pertenezco a un equipo de gobierno, pertenezco a un partido que tengo que aceptar, como le pido a todo mundo que acepte lo que nuestro partido diga. Yo soy el primero en decirle a la gente, miren, en los partidos políticos y como el nuestro, hay que hacer caso, eso es lo principal que hay que hacer. Bueno, si en este momento, ¿verdad?, el partido, según sus orientaciones, ve que yo debería dar un paso al lado, yo lo doy, como ya lo di, y como me he prestado para ayudar en todo lo necesario para poder lograr el éxito y la victoria del próximo 21 de noviembre. Bueno, si yo le dijera que mi opinión personal, para hacerle la pregunta, que usted hubiese sido mejor candidato que Primitivo Cedeño, ¿qué diría usted? La pregunta es esa. ¿Usted cree que usted hubiese sido mejor candidato que Primitivo Cedeño? La verdad que mi opinión no vale, pero... Claro. Que... No, pero mi opinión es que los dos somos bastante buenos. Yo me siento representado en lo particular por Primitivo como candidato a la gobernación del estado. O sea, sé que es un hombre trabajador, un hombre que donde lo han puesto ha dado demostración de un gran talento desde el punto de vista del manejo de los servicios, desde el punto de vista del manejo estadístico, desde el punto de vista de la relación que tiene con el pueblo. O sea, la verdad que creo que en primer lugar me siento representado. Y en segundo lugar creo que cualquiera de los dos hubiese hecho un extraordinario trabajo, como le va a tocar hacerlo él en los próximos años. Bueno, ese es Rafael Calle, gobernador del estado portugués, invitado a Primera Plana Televisión. Comenzamos por la parte política electoral. Posiblemente en el segundo segmento también hablemos de esto, porque necesitamos hablar de su obra y las preguntas que hicimos ahorita, porque siguiéndole el ritmo al gobernador, que en estos últimos días que le quedan de gobierno, está haciendo un TBT, es decir, recordando lo que ha sido, lo que es, y en el segundo segmento le vamos a preguntar lo que será Rafael Calles a partir del 21 de noviembre.